Mes extra. Bueno, todo empezó el cliente que sale en el vídeo accede al privado de la sala. Se te congelan las ideas. Procede a la expulsión de esta persona de... Nosotros de nuestra sala se la contratamos a una empresa externa. Las neuronas están fritas. Era agua bendita. Era agua bendita para el canalillo. ¡Oh! ¡Ay! Alegría, alegría, mucha alegría. Y entraréis en directo en el 806-570. 151. ¡Despierta! ¡Despierta! Jugaremos con vosotros, si os estalla una habrá cambio de equipo, que va uno eliminado, pero cada equipo va a jugar sus cuatro bombas intentando acumular lo máximo posible. Uh-huh. Esto lo sabíais, sí, ¿no? Sí, sí, hombre. Pues avisadme antes y no lo cuento otra vez. ¿Pero es por no hacer tú feo? No, no, el feo es decirme que lo sabéis después de que lo haya contado. Vale. Bueno, sigue. Sí. Refrescanos la idea. Ah, pues te lo cuento otra vez. Venga. Mira, la primera fase de Boom son cuatro bombas por equipo. Empezaremos con vosotros porque acabáis de llegar. No, que ya lo sabemos. Empezamos. ¿Y ese colchón? Para tumbarme un rato. ¿Te echas una siesta aquí? Sí, puedo, sí. Campeona. Alguien se ha dejado aquí las bragas también, ¿eh? Son mías. Es un tanga. Si me pones de pastillas, no alucino tanto. I comencem els millors, amb el número 10, la campiona del concurs d'oratòria. El nivel digestivo es muy buena porque tiene un producto amargo, produce un aumento de la producción de los jugos gástricos. Pero lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, que el problema de la fruta, aparte de que tiene un alto contenido en agua, el resto de contenidos son todo carbohidratos. ¿Qué te pasa? Los podemos incorporar a partir de ahora ya con las brevas en nuestra alimentación como fruta tal cual. El balcón y desde hoy es falta grave, 1.500 euros para quien se lance desde un balcón y sobreviva para pagarlo. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Sí, no. Pero esto es una maravilla, Consuelo. ¿Cuántos años tiene este telar? No sé, no se puede calcular. Sí, seguro. Lo compró mi abuela hace ya, pues sí, 90 y muchos años. ¿Tú cualquier cosa por la risa o no? No, hombre, no. ¿No todo vale? Sí, todo vale. Todo vale, vale. A veces nos aclaramos. La historia es siempre sin precedentes. A veces se repite y a veces no. Tenéis que cantar una canción cada una de vosotras. O sea, vamos por turnos. No, primero un equipo, luego otro. Ah. Este tío ha estudiado. Este es el cuento de la lechera que tampoco es conveniente hacer. ¿No? No. No, sí. No, sí, no. O sí, o sí. Aclarim-nos. S'ha degut de trobar alguna resta de gent gestant? Bueno, no, perquè el que tu... Sí, no exactament. Aclara-t'hi un poco, porque yo esto no lo comprendo. Espero que des de casa, alguns de vosaltres, l'hagueu escrit correctament, Glasnost. Pues va a ser que no. ¿Quién es mejor músico? Somos autodidactas, lo primero. No sabéis leer una partitura. No, pero... Sí, hombre, un poquito sí. Bueno, pero... un poquito... ¡Ay, nos han pillado! Hay que respetar el escudo. Y si no sois capaces, que vaya el Castilla a jugar. Porque el escudo no se limpia, el escudo se respeta. Y si nos fastidia que nos repliquen, nos aguantamos. Diga lo que digan, esta eliminación es un auténtico fracaso. Los socios han dicho no y punto. Nos habría provocado un corte de digestión. Porque no me da la gana. Te votaría a ti. Ahora sí, está imputado, pues, que dimita. Gracias, soy. Et porto un regalet. ¿Qué coño es eso? ¿Qué va a decir usted a mí de lucha contra el separatismo? Por favor, un poco de respeto. No jolo, no jolo. Fàstic. Si sembla que hagi passat per una trituradora, quina angúnia.
En novena posició, vistes panoràmiques. Oiga, joven, aquí las monedas, ¿dónde se ponen? Aquí donde se ponen las monedas, si no tiene por dónde. ¿O tiene alguna cajita para su oculta? No se ponen monedas. Es un misterio. No, sí. Se ve todo, mire. Ah, mire, claro. Ay. Hombre, claro, hoy estamos aquí nosotros mirando. ¿Se ve? Claro, se ve. Muy bien. Parece que está aquí, mira, hay una vecina allí tendiendo la ropa. Marranote. A cor obert. ¿Qué dos dedos solemos levantar para hacer la V de Victoria? El índice y el cabezón. A cor obert. Felicidades. De corazón. Fan petting perquè ell arriba per altres vies. No, si més, recordo una. Fan de... què, perdona? Petting. Uns tocaments. Uh-huh. Clar. Vas consumar l'acte sexual? Ui, no, mare meva, no, jo a dormir, que estic agotada. La dieta del cucurutxo. Què és això? Aquest és el gest de la figa. Però també... quina figa? No te'n dic la del cucurutxo. No, perquè sóc tan innocent. Els genitals femenins. Tu pots ser una mica milf. Sí. Què vol dir? Mares de família que un tindria ganes de... Bucaque. El bucaque. Oh. Sí. Que... Ah, diu, A mi, si no em poseu la música, no sé què és tema sexe. Pensem que hi hagi algú de l'audiència que no sàpiga què és el bucaque, igual que jo. Podem explicar-ho? El famós acudit del sabó que cau a terra, no? Quin és? Ets l'única que no sap l'acudit. Perdó, perdoneu, he de saber, però després m'hi trobaré. Te'n recordes del milf, Helena, el que era? Ja no. En el lloc número 8, una coreografia espectacular. El concursant número 7, que és l'Elias Torres, que ens cantarà i ballarà un tema en coreà titulat Like a Cat. Vamos allá, ¿no? I'm good, I'm hot, I'm fresh, I'm fly, red sound. La cara tira tu motte, why? Mon sembra que quimate, why? Su manchara, un piso que es alto, beautiful, and you go. La, 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 I'm good, I'm hot, I'm fresh, I'm fly. Sapu, mi naracalina, on el pane, amo te amor, ¿qué? ¿Pero qué clase de broma es esta? Oh, baby, come on. Pedazo de artista. De jovenet em deien que lo important era participar. La qual cosa has participat. Algo es algo, dijo un calvo. Però també és veritat que has fet una performance que inclús jo, lo millor a casa, després de fotre'm un whisky, encara la faria més atractiva. Ja està aquí l'estiu, ens anem de vacances. Adéu-siau! Espera, xavalín, que hem de fer el reportatge encara. S'equivoca d'escola i s'emporta un nen que no és el seu net. Anda ja! No, mentida. Verdadera. És real. Oh, què dius ara? Ella sap el que és una autèntica iaia despistada. Me tienes loca perdida. Li va passar això a la teva àvia, també. Va venir a buscar una àvia que no era la meva. Però tu et vas adonar que no era la teva àvia, ni això. Sí, però vaig dir, bueno, segueix-li el rotllo, saps? Un sopar de gratis, no? Sois mala gente. De la mateixa manera que Tom Hanks, a Nàufrago, acaba parlant amb una pilota de voleibol, te'n recordes? Sí. Nacho Vidal, a Supervivientes, ha acabat parlant amb la seva p***. Está bien. És factible, no? Vull dir... Nacho Pollastre, no? El Pollastret. El Pollastret. Què dius? Ens ho hem inventat. És fals. Com és possible? Cristina Pedroche té l'ànima tan pura que les seves llàgrimes curen dolències musculars. M'estic emocionando. Mira, aquí tinc llàgrimes de Cristina Pedroche. Ja veu quina casualitat. Aquesta mà que li ha picat un mosquit, anem a curar la picada del mosquit. I aquí hi apliquem unes quantes. I ja està. No notes algun efecte? Bueno. Aviam, bufaré una miqueta, eh? Ai. Ostres. Em sap molt de greu. Jo crec que hauràs d'aconseguir les llàgrimes d'un altre presentador. Esteu boixos. La rompologia, una tècnica de predicció del futur que es basa en l'estudi de les natges. Culet! Les galtes del cul. Queda clar, sí. Com van adivinar el cul, tio, el futur, tio? Això és mentida, tio. Tot això és un bolo, no ho crec encara. Igual esbrinen que tens un pet imminent que està a punt de... Ai, mare de Déu! La mà encara, però... La mà sí i el cul no. Sí, bueno... Per què? Perquè el cul no n'hi ha arrugues. És el que tu vulguis, direm que és cert. És cert, sí, senyora. De fet, avui és el meu aniversari i
Si algú em regala això, serà... Felicitats, ja pots baixar-te els pantalons. És el regal que t'havíem preparat. No tindria cap peu. Un, dos, tres, quatre. Ja està aquí, ja arriba per l'E. Tin 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 tiqui tiqui tin 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 tin. Oh, que bé poder jugar al sol, això és un amor. I sentir el porc grunyir fort, això ja no, quin horror! Venga, gracias, bonita. Carmen Ramos, empieza tú. ¿A ti qué te parece? Hola, Carmen. Hola, ¿qué pasa? Hola, Carmen. Bueno, no escucho nada. ¡No me diga! Última década. Esta mañana. Esta mañana el ministerio... Bé, doncs Arturo Mas Sardà, ens ha explicat el per què de... Tothom m'està mirant, és increïble. Qué fuerte, ¿no? És molt incòmodo. Això de fer un fotocall a Barcelona fa com vergonya. Avilés, Marco Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Comandante de Intendencia Rodríguez, si no te da más compañera, por lo menos en este arranque de programa. Comencem el dia bé. El ciclista Rodríguez seguramente sea el protagonista de esta segunda conexión, Marco. Pero con un casco un poco especial. Madre un casco mía. Que realmente no es un casco. Pero ustedes no trabajan. Bolchevique Rodríguez en esta tercera Bolchevique conexión. Bolchevique Rodríguez, María, ¿vale? Bienvenido a Conexión Asturias. Sí. Hola, ¿qué tal? Es Ben Penós. Esta parte es la parte que más me gusta, la que parte más me gusta de nuestros compañeros, cuando se acomodan. Sí, esa es la parte que a mí más me gusta. Sí. La del ombligo. Pregunta si tienes novio. No, claro. Tiene novio, lo lamento, muchachos, eliminados todos. Me pide producción que le pidas el teléfono, por si acaso, por si hay alguna promoción. ¡Muñeco! ¿Y esto de qué? ¿Qué pinta tiene? No. Chocolate, ¿te gusta bien el dedo? La boca agua. ¡Chupa! Que hemos visto de chupa en otro pueblo. ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Pruébalo! ¡Chupa, que en otro pueblo chupa! Anda, tontorrona. Ha dicho hoy Reixac en una entrevista para un periódico Regió 7 de Manresa que empezó usted con demasiadas normas aquí en el Barça. No sé si eso ha cambiado, si ya no hay tantas normas o si se ha adaptado al vestuario, ¿cómo ha sido? La única norma que conozco es norma dual, ¿eh? O sea que no... En setè lloc, anem al gra! A ver, estoy viendo aquí el nombre, espera que lo vea claramente, Francisco, Paco. ¿Paco? Sí, pero este hombre ya no vive. Este es mi marido. Su marido se llamaba Paco, ¿verdad? Sí, sí. Su marido se llama Francisco, ¿verdad? Sí. Su marido murió, ¿verdad? Sí. ¡Eres un crack! ¿Usted me conoce de algo? No conozco de nada. ¿Yo he estado en su casa alguna vez? No. ¿Y es verdad, señora, lo que estamos hablando usted y yo? Exacto. ¿Y usted cómo se queda? Pues seguro es usted. Pero no me ha dado usted conclusión con lo que yo quiero. Ay, señor. Bueno, no se preocupe. A ver. ¿Hay amor o no hay? Tete, espabila. ¿Tú sabes lo que son durante 20 años cagando en los pozos? ¿Qué? ¿Sabes lo que es una perlana? ¿Qué? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Aquí no, este sí. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? Perdón. Do you wanna feel... No te da ni peagos, vaya.
que se sitúa al frente del ministerio de la de vicepresidente. El primer va a ser el vicepresidente. Algunes administracions públiques tenen personal que fa feines d'administració però que té gairebé sempre unes condicions laborals. Sin que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los miembros de esta misma familia. Todo ocurrió en torno a las 5:30 de la madrugada cuando cogió el derrumbe desprevenidos a estos vecinos. Mejor leemos un rato, ama. Va ser un dels artistes més influents del primer terç del segle passat. Exactament què estàs fent? Ara estic treballant en un tríptic, del qual som aquí. Exponent de corrents com el constructivisme i el suprematisme. El seu títol és el xotxo de l'apocalipsi. La Pedrera reuneix més d'un centenar d'obres del pioner de l'avantguarda russa, El Lissitzky. És un artista com la copa d'un pino. Cuéntame. Nada, el trasero y para de contar. ¡Enfoqueu-me més! ¿Tú qué esperabas? Es un día especial. Pues hay que reconocer que tiene un culazo bien bonito. Sí, sí. Eso ¿puedo sí. Hacerle una pregunta? Porque vamos, se ve cada uno que te llevas un chasco y un ataque. ¡Qué poca vergüenza tienes, hija! Yo tengo que reconocerte de verdad que a mí los hombres como más me gustan es desnudos. Y mientras más pelo, mejor. Ay, no. Tanto pelo a mí me da repelús. Si voleu pujar un vaixell, gasteu gallumbos, deixeu-me creixell. Adéu-siau, amics. Cuéntame. Batman y Robin, ya les llegó la hora. Prepárense para la danza más agitada que hayan bailado jamás. Volverá loco y los dejará temporalmente sin sentido. Es la película más mala. En todo lo que he visto de películas, esta película. AFM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing AFM. Avui, l'Adrián R. saltarà al ring sense protecció. Pressing AFM, els famosos contra les seves pífies. Perdona, pífia jo? Pífia de què? Vamos a ver, tete, ¿vale? I famoso de què? Ja, també seria una altra cosa. Mai ens hem preparat una entrevista perquè ens sembla de mala educació. Estem aquí amb un senyor que estava pel carrer. Esto es entrevista en profundidad. Gabilondo, estate atento, eh. Tu marido te dice de hacer un trío. ¿Tú qué dices? Es que él no puede con una, ¿cómo va a poder con dos? Sí, que jo crec que és la unió, la fusió de la poca vergonya que tenim nosaltres i el gran carisma que té la gent de Badalona. Arriba, Badalona! En Badalona no hi friquis, hi ha persones estupendes. Rula. Es un vodevil, es un esperpento, esto es Valle Inclán. Yo voy por la calle y os puedes escuchar. ¡Cerdo! ¡Cerdo! Ese sí a la vida real, ¿eh? Hola, Cari, Adri, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te llamas? Yo no me llamo nunca, porque yo no me puedo llamar. ¿Cómo me voy a llamar yo si yo ya estoy? No, yo no me llamo. A mí me llaman. Ya estoy aquí. Conchi. Eres tú y después soy yo. No sé qué está pasando. Contra más prima, más se rima. Cuando ella se ha rimado, yo ya se la he c***ao. Els consells que ens va donar per lligar els he portat en pràctica. I, dan resultados, Llamaron a la policía. Que llevo robando 12 años y no pagan ni uno de cárcel. Badalona està considerada la casa dels horrors. Però no sé per què. Simplement és tan fàcil com que jo ara, quan acabi l'entrevista, este foco de aquí me lo llevo, esto también, me llevo eso y ya está. A Badalona som així. No ens n'emputem de la gent. No, que conste en acta. Què et sembla, la Belén Esteve? Una tonta del c***. No li diguis això, si porteu més o menys el mateix tinte de cabell. Saben a lo que s'exposen, més o menys. La gent no és tonta. Pues hablo con los zapatos. Però tu has estat en algun sitio internau. Un poco p***.
Sí que soy, sí. ¿Qué eres, la chunga del mercadillo o qué? Si me diguesin a mí alguna cosa para el estilo, así con la risa le diría... tu puta madre. No. Es un flequillo, un poco el rollo visera, ¿no? Aquella senyora s'ho va prendre molt bé i vam ser molt amics per tota la vida. Me la he traído aquí, ara la entraré. Qué triste está el perro cuando la perra le falta. Pero más triste está el perro cuando la perra es más alta, cojones. Ho va dir perquè ella va voler. ¿Cómo te llamas? Farida. Farida, eso es lo que me hice yo el otro día. Farida, lo que me hice yo el otro día. Joder. Tenim a una de les Cruz Maria aquí. ¿Por qué una loncha de queso? La duda y el miedo. La vergüenza es para los pobres. Perquè la gent rigui, perquè digueu, no ens han fotut de la gent, no. Me foto a mi mismo. Hola. Hola, soy Adrián R, mi pichurri. Uy, espero que te muevas así de bien en todos los sitios. Yo creo en Dios, pero no en el diablo. Para que me entiendas. Porque, a ver, hace el mal quien quiere, ¿no? Sí. El bien lo hace, pues, también, quien quiere. Amb el número 6, el sex símbol extremeny. Bueno, María Josefa, pues a ver si tienes suerte hoy te lo llevas el carro. ¡Qué combinación! ¡Ay, qué guapo eres, Antonio! ¡Madre mía! ¿Y qué camisa tiene? ¿Te gusta? Mira, escúchame, no lo hace la camisa, lo hace la percha. ¡Señora! Escúchame, Antonio, dime. Este cuerpito no se puede esconder detrás de ningún lado. Con el aire, ¿no? ¡Hay que disfrutarlo con los ojos! Estoy sudando ahora mismo, María José. No creo yo eso, vamos. Lo tapa el maquillaje, pero ahora mismo estoy sudando. De verdad. Se nos ha puesto rojo. Este muchacho que está guapísimo. Cómo me gusta. Mira, no se puede poner al sol porque se deshace. Oy. Es un bombón, ¿a que sí? Es un bombón. Bueno, ya está, que me voy a esconder detrás del panel. Me hace el chocolate. Oy. Dios, está muy salida. Sí. El defensor de l'espectador. Muy bien, viva la vida, viva l'amor. Nunca mejor dicho, siempre con señoras guapas. Molt bé, molt bé. Estupendo. Uy, me va a regalar algo. Qué suerte que tengo yo con Morgan. Y encima, ¿qué me vas a regalar? De oliva virgenista. Qué bonito eso. ¿No me regalas un número de teléfono? Vete despacito, esa cámara va moviendo el cuerpo escultural que tiene como una modelo. Coge tu cámara y sigue sacando fotos. Eso es el nuestro sino. Aquí anda para ti siempre. Dale un primer plano a las piernas, sí, de Natalia. Tú dale, dale un primer plano. Mira qué pierna. ¡Oh! Pierna rusa. Pañimay, Dobarí, muy bien. Por amor de Dios. Yo veo a Anastasia. Mejor a Patricia, crema. Con ese aceite por todo el cuerpo y te entran unas ganas de tomar sol que no Yo sueño con ustedes dos. ¿Te imaginas todo eso bronceado y yo acercarme y resbalar? Por todo ese cuerpo, qué bárbaro, ¿eh? Es denigrar. Tú me pongo al lado tuyo para que tú hables así cerca mío, me encanta. Permiso, amor. Sí. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Tu novio? Tu novio se va a ponerse hoy, sí, qué bonito, viva la vida, que suma. ¿Eh? Aquest senyor que va vestit de negre, a mí no me agrada. Tatiana Morgalenko. ¡Oh! Encima te llama Tatiana. Tatiana. Queremos un hijo tuyo. Aquest home em sembla que no està molt bé del cap. El defensor de l'espectador. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Como en todo barrio idílico, también hay problemas realmente graves en algunas de las casas de calles como esta, la calle Nueva, en el barrio de Santiago. Tinc una mica cagat. ¡Corre, corre, corre! ¡Uepa! Mal rollo. Es evidente que la vida aquí no es nada fácil. Efectivamente. ¿Qué pasó ayer en Alcalá de Guadaira de 6 a 7 de la tarde, Andrea? Que la Pantoja merendó. Molt bona. Ja està. És Rafinha, en aquest cas no veiem la fotografia. Que és de vegades amb la foto de Rafinha, home, d'acord que és de pell fosca, Rafinha. Sí. Però, clar, no aquí, que surti de sospitós... Home,
home. Perdona, seria bo recordar a la gent gran que està mirant a la tele que simplement ara que faci un zapping... I no, ara no faig cap zapping. Moment. Patapam. Ara ve publicitat i vostès no canvien. Home. Perquè si canvien, l'audímetre ho marcarà i llavors vostès seran responsables que la Elisenda no cobri la seva presència d'avui en el programa. Mirin, per favor, que posi... Saps cantó a la boca. Què tal l'audiència els va? Que estar atento, atento, atento. Ojo. Pero hay que poner también el rótulo, la BC. Venga, sí. Ahí, gracias, ahí. ¿Ves? Hay que estar atento, eso, en el control también. Atento siempre. Becarios no. Estrés positivo, venga, ahí se avanza. Hasta mañana. Y oye, una cosa, yo sigo pensando que ese hombre... ¿Qué pasa con los cosas? No pasa nada, me has escupido un poco, pero no, no pasa nada. Da asco de solo de verlo, ¿eh? I després de la pausa, els millors companys de professió. El periodisme és tan generós que permet que gent que no l'hagi estudiat, com tu, pugui exercir-lo. De la tele. Yo mantendría mis siglas, las siglas de Izquierda Unida. Tiene muy mala prensa la política, pues algunos tenemos... ¿Qué pasa? Yo no sé cómo tomarme esto, pero es que se nos acaba de caer ahora también otra cosa en el plató. Yo en fantasmas no creo, pero... Y la madre le regaló la cadena de... ¿Vosotros de qué sois políticamente? ¿Nosotros? Sí. Fascista. Fascista. De mi amigo Paco. El fascismo se acabó en este país, ya. Sí, pero yo estaba muy bien con los tiempos de Franco. ¡Ole tú! Después de muchos y muchos años... Tu ho saps, Gens. En fin, qué asco. A mí me da mucha pereza cortar el papel higiénico. Ah, sí. Sí, he inventado una máquina que lo corta. ¿Pero qué tipo de papel higiénico? ¡Dele chupete! Yo. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. Ya vean. Y esto es muy fácil, mira. ¡Zasca! Ahí va. Mira, ha ido bien, ha ido bien. ¡Zasca! ¡Dale, dale! ¡Dale! Deixem-ho estar. Me has dicho que eres de Hortaleza. De Hortaleza. Ahí hay una frase típica. Sí, el reino de los porros y la cerveza. Que a partir de este momento, con esta cruz cabalística, la economía avance y se solucione en la vida de su hija. Bendiciones y buenas noches. ¡Repetimos! Ay, uy, perdón. ¡Uf! ¡Nos han pillado! No, yo estaba ahí como arrancando lo negativo. Vamos, arrancamos lo negativo. ¡T'he pillado con el carrito del helado! En cinquena posició, un programa on hi ha bon rotllo. Tengo un jefe que es amigo, tengo unos compañeros fantásticos, pero luego hay pequeños detalles que a lo mejor en algunos momentos dices, ¿esto por qué? ¿Te hemos pisado una noticia que era tuya y nos hemos apropiado de ella? Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Quería pedir disculpas a ti, pero... El otro día en Twitter digo yo... ¿Es verdad? Se nota que en el diario Sun nos ven y nos escuchan y utilizan nuestras noticias. Enhorabuena, Alfredo Duro. Se me fue, en vez de mencionar a Pipi, menciona a Duro. Y Duro me decía, no, la noticia era de Pipi, no, se la apropió Duro. Y me retuiteó. ¡Nos han pillado! Sonará absurdo, como todo lo que digo hoy, al parecer. Sonará absurdo, pero mira, justamente por cariño lo retuiteé. ¡Sí, ahora, ahora! Oye, tú. No, no, es malentendido mío, evidentemente, porque yo... No, pero tu autobombo es necesario. Sí. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí. Esto es el prom. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenido. Mi nombre es Moy. ¿Moy? Sí. ¿No había otra cosa? Mismo suelo, la tapicería está que da asco verla. La verdad es que no es el local al que vendrías a no ser que quieras viajar en el tiempo sin montar un DeLorean. A estas alturas, lo mío, este cuerpo mío tiene arreglo o no tiene arreglo. Venga. A mí siempre me ha gustado mucho Pikachu, ¿eh? Pikachu, te han dado mucho de comer en la Pokéball, ¿eh? Le hicimos un reportaje, ¿les habrá gustado? ¿Vídeo? Y a mí, a este señor y a mi nieta. ¿Os gustó? No. ¿Tú tienes pareja? Sí, hijo. ¿Y cuando te acuestas con él no piensas alguna mañana, no sé si he acertado? Avui he trobat en Paco Escudero i m'ha dit, m'agradaria venir a la ràdio. Dic, pots venir perquè en Paco Escudero... Ja, però és que no ho decideixes tu. Dices que eres un crío. Él tiene 18 años, tú tienes 19. El año pasado eras un crío tú. No, porque eso no se basa en la edad, se basa en la mente. Y él la madurez la tiene tan subida como su dobladillo del pantalón.
Yo tengo una duda, ¿por qué dos trenzas? Es muy cómodo. Me levanto por la mañana, me hago las dos trenzas, me lavo la cara y a la calle. Bueno, ya queda claro que el día a día más fatal. Esto es el Bronx. Adoro la meva feina. Para para papa, para para papa. Perquè em permet envoltar-me de bellesa. Tu sí que és pescau fresco, eh? I de sabor. Las mujeres os vais a poner de leche, así os salen luego los pechos que os salen. Així com exaltar sensacions, captivant la mirada. Has visto qué cosita? Vaya chirimbolita. Entre brillos y... Estoy quedando ciego el brillo. Qué pechonalidad. I el gust. La diferència que hi ha entre l'almeja i el mejillón, la edad. I al final de la jornada, m'agrada retrobar tota la bellesa i el sabor units... Vamos en la gama de colores. En la gama de colores, porque en la de sabores... Tú sí que estás rica, rica. Ay. Assaboreix la bellesa. No vamos a perder el humor, ¿eh? ¿Has visto qué buena pinta? A Gollum le gusta así. Sí, claro, mucho más que las galletas. Claro. Las zanahorias me encantan. ¿Está cruda o no está cruda? Sí. ¿Entonces? Pero las zanahorias me gustan más que nada. La madre que me parió. ¿Qué? ¡Qué bien! Para en la zanahoria. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? ¿En una? Oh, no, por favor. Mierda. No. Esto está muy bueno. ¿Eh? ¿Lo quieres en dos? Oh, no, por favor. Mierda. Sí, que mírame. Mira cómo tengo los ojos. En quart lloc, cuines del món. Yo, como si tuviera tres estrellas Michelin, voy a tratar de cocinar este bronoc. Fa benigana, aquesta hora. Primero habrá que sacarle... Primero sacamos todo el líquido dentro. Después intentamos trocear. Entonces yo le voy a echar un poco de harina. Porque a mí las cosas rebozadas como que parece que me gustan más. Lo rebozamos en su propio jugo. Es como muy, todo muy asqueroso. Lo lavamos. What is this? It's coconut. Coco. Coconut. This one? Okay. No, no, brindemos por ello. Brindemos. No, it's good. Mm-hmm. Qué buena pinta. Qué asco. Es que es coco. O sea, sabe a mierda con coco. Es de alta cocina, ¿eh? Pot significar tantes coses. El desordre és bo, però l'ordre també ho és. Celebrar és bo, dormir és bo, el color és bo, el blanc és bo, el rosa xiclet, bo. Uns prefereixen les coses rodones, d'altres són més quadriculats. Hi ha qui pensa que tot el que és bo baixa, però de vegades també puja. Per a cadascú de nosaltres el que és bo és quelcom personal intransferible. Però saps què tenen en comú? Hay que seguir este programa. APM, arriba! Què? Sou sinceres? Jo sí. A la vida real, molt. Molt, jo també. Així me va. Així ens va. Així ens va. Jo sóc molt sincera. Però, sí. Ah, jo no. Jo sóc molt falsa. No. Jo puc estar rient la gràcia a algú i m'estic cagant en els seus familiars més propers. Fantàstic. Em va molt millor la vida des de que sóc hipòcrita i des de que no dic el que penso. Estupendo. Oye, Marta, ¿y no tendrá que ver con que segundo matrimonio o primer matrimonio? ¿Le aguantas más al segundo que al primero? A lo mejor pregunto. Yo, perdona, perdona, el primero es que eres muy joven. Perdona, querida mía, pero de esas cosas como que yo paso de hablar. Yo sé que es hablando de tu matrimonio o del otro, pero del mío. O sea, hay una cosa. Vamos a ver. No me gusta hablar no, de señor, esas cosas. Aguantas más. Si es que no, no quiero no. hablar. Es que el Granada tiene es que... 18 jugadores de color en un vestuario. ¿Y qué? ¿Pasa algo? Que no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque ¿qué? Se hablan 48 idiomas dentro pues, de ese vestuario. Rabut, policía local, anem cap allà. Esta es la prueba de fuego de esta conversación. ¿En serio? Ahora viene la prueba de fuego. Tu peso. Qué desagradable. Cuando vi 50 sombras de Grey, no me podía centrar en el argumento
porque estaba todo el rato deseando que te hiciesen un plano de tu mirada. No hemos potado porque no habíamos comido, que si no... Totes aquestes verdures i totes aquestes herbes les tenim cultivades aquí, a casa Ana Maria. Mm. És el... Hola! Què fas? Baby, all smiles forever in the mind of memory. Agustí, què compres? Una flauta, perquè el nostre perquè fill aficionat a les flautes. No toca, no. Esta no, no funciona. Vols dir que no l'agafes al revés? ¿Por qué mi hermano es tan distinto a mí? No nos parecemos absolutamente en nada. Es que no nos parecemos en nada. Y la madre entonces le mira al padre y le dice al hijo, y digo, ¿tú te acostarías con este dos veces? ¿Pero? ¿Sí? ¿Tipo? ¿Eres tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? Eso era y sigue siendo verdad. ¡Está vivo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Molt bé, i? Això! Iniesta avui no està tenint el seu millor partit. Ara s'ha anat Iniesta per fer-me quedar malament. Encara Iniesta arriba a la ratlla de fons. La passada, Busquets, Good Johnson, gol. Touré, excessiva lentitud i... Encara Touré. Oh, prova el xoc, Touré! Gol! Estàs optimista o no? Bastant. Ara ja no. Acaben de fer el segon, eh? I allà va Martín Cáceres. No la passes, no, que eres més ràpid que la pilota. Per què no l'ha donat? Si l'hagués pogut donar fa molta estona, i al final no sabrà, no sabrà què tenia. Cáceres, Guaita, la pilota Negredo, gol! Y bueno, yo creo que está la cosa bastante, bastante complicada. Está muy... Gol! Estaríem parlant ara mateix del porter més en forma del món? Jo crec que està travessant el millor moment de la seva carrera esportiva, eh? És el que està més en forma, segur, eh? Jugada per Bendtner. Està atacant ara l'Arsenal. Atenció, Walcott, 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 Valdés, no! Ni queriendo. No lo ve el árbitro también. No ve el árbitro también. ¡No! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! Xoc! I arribem al número 3. Joves sobradament preparats. ¿Con qué personaje histórico os identificáis? Histórico, ¿eh? Esta con la Mona Lisa, dice. ¿Con quién os identificáis? Histórico. Histórico con Don Quijote. ¡Ja! Bueno, ella dice con Juana la Loca, no, por ahí dice Quijote. Se lo damos a ellos porque Juana la Loca existió. El Quijote no es un personaje histórico, es un personaje de ficción. Oh. Vale. Mente de mono, monkey mind. Volem parlar de la música americana. Primer. És superfort quan em menjo un meló. És superfort. Segona. No me subas el IVA, bajarme las bragas, que no me motiva tanto trabajar. Y última. No we, no we, no we, no we go. Una vanguard ni bien chill. All right, thank you. Hemos subido la apuesta. No está un político rupta. Nos lo hemos jugado todo, incluso el futuro de nuestros hijos. Y ahora por fin, ¡vergoña!, disfrutamos de lo que nos espera. No tenemos ni cinc. Soc riquet. Allà sols té!
s'ho mereix, això. Habéis apostado por la ruina de este país y habéis ganado. Sí, en fi, és caca. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. ¿Avellana tienes? No, 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 no. Avellana es el que me gusta. ¿Pero tú sabes cuál es el helado preferido de Darth Vader? El lado oscuro. El mío es el avellana. Con este chocolate, el corazón me late. ¿Perdona? Guate, que hay tomate. Que no, que es chocolate. Bueno, pero es que hay olvido a menta. Oh, qué disparate. Vale, sí, molt xulo, però jo és que el cuida menta. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. Por papá, por papá. Por papá, Prueba, 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 prueba. Ya, por mamá, venga, por mamá, por mamá. Que viene el avión. Que viene el avión. Abre el aeródromo. Hola, una bola de limón. El plato se llama León come gamba. Vale. Es el plato que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina. Vale. Está de promoción ahora, si lo queréis llevar. Pues... No sé, ¿eh? No, no es muy cómodo para ir por la calle. Voy a ir con el plato así. Una bolsita, un papel o algo. ¿Tú sabes cuál es la dieta del cucurucho? Sería la dieta del cucurucho. ¿Cuál es la galleta? No, la dieta del cucurucho. ¿Hay una dieta del cucurucho? Comer poco y joder mucho. Yo me he presentado al casting de Pasapalabra y no me han escogido. No me han seleccionado. ¿Ah, no? Y es una verdadera injusticia porque yo soy un montón de palabras. Casa, piso, coche, 34, 38, 34, 38. Jueves, sábado, 4, 5, 30, 34. Acera, portaaviones, avión, bicicleta, casa, coche, de piso. Para que vean que todo es injusto. ¿Pero lo ve injusto que no me hayan cogido o no? Totalmente. Ella es una artista, ¿eh? Poner el yogur natural en la compresa. Y después lo que hacemos es sentarnos y lo aplicamos a la vagina. Abriendo bien los labios vaginales. Vale. ¿Sí? Vale. Ya está. Qué caso realista, ¿no? Chupa y mama. ¿Qué es eso? Chupa y mama. Que se derrama. Chupa y mama. Mamá, no. Ya no cantes más. No quiero chupar ni mamá. Ya me lo pedí sola. ¿Quién le ha pedido este? Yo. ¿Estaba distraído? Vale. Ah, vale. Sí, pero no lo quiero eso. Con dos de chocolate. Vale. Se va a ir de viaje a un paseíto de fin de semana ya con la Semana Santa. Angelito. No, bueno, no me voy a reír de una compañera. Anda que no. Bueno, me ha brigado mucho, pero fijaros, quiero que mi compañera vea. Fíjate, el pie, niña, cámara amiga mía. Siempre con cariño y respeto. Exacto, claro. ¡Seguimos! Esas son las aplicaciones que os he traído. Ah, ya está. Sí. Hoy has trabajado más bien poco. ¿Cómo trabajan aquests nois i aquestes noies? Déu-n'hi-do, eh? A ver, María Bresa. Se me ha quedado dormido. Bueno, a ver, ha sido media hora, que tampoco. El próximo día me quedo un par de horitas. ¿Ya que me quedo? Claro que sí. Tiene esta carita de sueño. Me he quedado dormido. Leyendo la nueva revista de corazón de Televisión Española. Me lo creo porque lo veo, pero que no me lo creo. O sea, has hecho un sketch ahora. Y claro, pues ¿qué quieres cuida que haga, Josep? Bien. Vamos no a ver. Tienes ninguna noticia, Pipi, otra vez. Hala, pues aquí queda el tema. Muchísimas gracias, gracias Fernando. Por contestar esto y gracias. ¿Eso qué es? Es bueno, de pocas palabras, sí, yo no. Sí, sí, has encontrado a tu compañera ideal. Te va a dar poca conversación, pero no te va a interrumpir nunca. Toma, tomate. Agradecer que haya tenido este detalle y también a mi compañero chino, que se llama Yo, ¿no? Yo, Hao. Madre mía. El periodisme és tan generós que permet que gent que no l'hagi estudiat com tu pugui exercir-lo. Una cosa, a veces la audiencia baja contigo y no te lo enseño. Para que no bajes el ánimo. Alexis, el árbitro
Juan, si no... por favor, por favor. Bueno, pues sí, di tú lo que creas conveniente. He terminado. Juan, no comento esta jugada. No la comento aquí. Uy, 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 uy. O sea, ¿qué falta? Para mí ya te he dicho lo que es. Vale, yo es que no lo oí. Bueno, pues ya lo he dicho. Si no lo he oído, ponte uno para ti y no lo he oído. ¡Zasca! No te fallaré. Se ve que son muy amigos y se respetan. Ja és aquí el número 2, l'acudit del gallec i la canària. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vicky. Vengo de Santiago de Compostela, aunque mi acento creo que les puede confundir un poco, porque soy canaria. Ah. Y es que me enamoré de un gallego y me llevó a la tierra suya. Fue muy listo él. Yo le enseñé las papas arrugadas y el mojo picón, pero no lo convencí. Él me convenció con su pulpo a la gallega. Oye, pues muy bien. Estupendo. Vamos, muy completamente importante. A cambio de darme la distancia esa que me dio dos hijos. Perdón, perdón. Es normal, porque él, tú llegaste, él te enseñó el percebe. Y tú le enseñaste la papa arrugada y dijo... No. ¿Con qué apodo es conocido el rey Jaime I de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia? Es indignador. 10. Prueba cosas. Espantapájarador. Destornillador. Es un crack, es el millor, de veritat. Avui, en Josep Maria em vol ensenyar la nineta dels seus ulls, el Gaudí Experiència. A la sala som els únics catalans. Votaba porque no habíamos comido, que si no, flipa. Cuando tú eras pequeño, ¿qué te decían? Para que seas un hombre, ¿qué tienes que hacer? Tener un hijo, plantar un árbol y que te den por culo. Ay, cuántas cosas vamos a aprender este verano, cómo me gusta, qué contenta me pongo. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, on hi ha pèl, hi ha alegria. Ja les portàveu depilades? Però si no es veuen d'allà en allà. No en tenim, de pèls. No us depileu? Ja no tenim pèl. Ah, no? A certa edat cauen els pèls? Sí. No, jo no s'entén encara. Jo no he sigut peluda de cap. Jo tampoc, jo no m'he depilat mai, eh? No t'has depilat mai a la vida? Mai a la vida. De cap lloc. Oh, de cap lloc. Plan, 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 plan. Home, jo... Rosa, el tema de la figa ja l'hem tractat abans. Qué fuerte, tío. Como lo dice. No vam quedar que anaves amb un tanga. No vam quedar així. Amb un tirachines a anar bé. I vas amb un tirachines i no et depiles? No, perquè... És perquè que... ho té tot pelat. No, sí. Pelat o pelut. Ho tinc tot perfecte. Oh, oh, tot perfecte. Noia, noia. Però tu de què vas? Deixa allà, hi ha pèl i alegria, eh? Bé, escolta... No, però si en dec tenir poca... Com té d'alegria, que... Es el animal más antiguo. ¿Oye? El pingüino. Porque es en blanco y negro, guapa. Se encuentran dos amigas y le dicen a la otra, dice, ay, si te veo más delgada, dice, sí, es que el negro adelgaza. Dice, pero si vas de rojo, dice, no me has entendido. Me quedo con el primer menú. Guiso de cardos con salsa de almendras y el pollo con cigalas. Es la primera vez que voy a cocinar cardos, pero bueno, yo creo que más de un cardo me he comido. Un novio le da un beso a una novia así súper rápido. ¿Sí? ¿Cómo se llama el programa? Pekín Express. Dice un amigo al otro, oye, ¿tú hablas con tu mujer después de hacer el amor? Dice, bueno, si tengo un teléfono a mano, ¿no? Le dice ella a él, cariño, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Dice, pues una broma, la verdad. Ojo, que con eso Kiko Rivera hace una canción del verano, ¿eh? ¿Qué tenemos? Porque es que no lo han operado ahora.
I ha anat molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Però jo sí, puc dir-ho perfectament. Em treu un testicle. I tu no t'ho dit? A mi només m'han dit que l'operen de les parts baixes, però no m'han dit per què. Bueno, perquè, Tomàs, jo no sabia si no, vas a Can Glòdia, que dous en venen molts, eh? Ara! Perdona, por favor. Forat per on fiques cartes a la bústia i que et surt dels pantalons quan t'ajups. Amb la R, 6 lletres. Vaya preguntita. Marcel. Ratera. Tu quan t'ajups, et surt la ratera dels pantalons, però... No preguntaré on se t'amaga el ratolí, però... Deixem-ho estar, demà més, que vagi bé. Ho tinc tot perfecte. Oh, tot perfecte. Oh, no, 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 no.